La rinconada, ¿es una rinconada? La tradición dice que sí. Cuando el rey San Fernando vino a la reconquista de Sevilla, puso su hospital de sangre para los soldados heridos en un lugar que llamaban la Rinconada del Río. Más o menos a una legua y media del campamento que había puesto frente a San Jerónimo, la tropa que mandaba el maestre de la Orden de San Juan, Garci Pérez de Vargas. En sus comienzos, la Rinconada fue un pueblo agrícola, principalmente dedicado a las huertas para surtir a la capital de frutas y verduras. Sin embargo, tras el descubrimiento de América y la incorporación del tabaco a la vida cotidiana, la Rinconada se convirtió en una localidad productora de tabaco, a lo que se han unido los cultivos del algodón, la remolacha y la patata. De la riqueza de la agricultura, son buena muestra sus principales edificios como el ayuntamiento, con su linda fachada con arquería en su planta superior. La parroquia de Nuestra Señora de las Nieves, coronada de almenas, presenta una curiosa mezcla de estilos. Es de tres naves, con ábside en la central. En el interior también vemos una serie de columnas antiguas romanas, sosteniendo un techo de madera artísticamente trabajado al estilo mudéjar. El retablo mayor está presidido por la Virgen de las Nieves, titular del templo, imagen del siglo XVIII, y en lo alto un nazareno. A un lado del presbiterio hay un púlpito de hierro forjado de buena factura de 1700. En la nave de la izquierda encontramos un grupo del Calvario con un Cristo crucificado de principios del siglo XVI, Renacimiento todavía con resabios góticos, y la Virgen y San Juan que le acompañan, imágenes barrocas dieciochescas. En la nave de la derecha, una Inmaculada preside el altar, obra de la segunda época del auge concepcionista, siglo XVIII. A los pies de la iglesia se encuentra un órgano de comienzos del romanticismo musical, finales del XVII, comienzos del XVIII. El desarrollo urbanístico de la Rinconada está ligado a su desarrollo industrial y este al agrícola. La producción remolachera dio origen a una industria azucarera y como consecuencia al crecimiento del pueblo. Al principio fue la formación de un barrio junto a la estación con su capilla de San José, barrio que ya tiene casi honores de ciudad. Se llama San José de la Rinconada. Entre el centro y la estación, calles muy típicas como la de Julio Palomo, donde existe una importante industria de cera. También aquí encontramos una parroquia dedicada a Santa María. Su título completo es Santa María, Madre de Dios. Es parroquia de arquitectura moderna. Y otra parroquia más, la de San José. En esta encontramos el Cristo del Perdón, que tiene ya una hermandad penitenciaria que lo saca de procesión el Viernes Santo. Y su Virgen es María Santísima del Mayor Dolor, imagen muy venerada en el pueblo. Así se nos muestra la Rinconada en un llano al margen izquierdo del Guadalquivir, con hombres que han forjado su futuro en la tierra.